Y buenas noches, amigos de Locos por Nuestra Historia. Comenzamos la primera conferencia de este 2023. ¿Y para qué vamos a empezar aquí al lado? Nos vamos a Uruguay, nos vamos con nuestro amigo Gabriel Antonio Pombo. Que es un amante de la investigación de los crímenes, un experto en la figura de Jack the Reaper, Jack el Destripador. Y hoy nos va a hablar de otro caso también irresoluto, un caso. Eh, pues también muy curioso, caso criminal también de un descuartizador, el descuartizador de Cleveland, el descuartizador del torso, que yo creo que va a hacer las delicias. Espero que no hayan cenado ustedes muy, muy fuerte, por si acaso. Y nada, pues nuestro invitado Gabriel Antonio Pombo nació en Montevideo, en la muy fiel y reconquistadora ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo el 11 de octubre de 1961. Eh, de formación es abogado y de hobby, pues investigador y escritor especializado en temática criminológica. Se formó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Montevideo, donde terminó sus estudios en el año 1988. Es realmente conocido por sus libros de no ficción, eh, sus ensayos, pero también por sus novelas sobre homicidios en serie, eh, crímenes y en particular, ya le hemos dicho, sobre el famoso caso de Jack el Descripador, en el cual está catalogado como uno de, de los expertos. Eh, por cierto, que os recomiendo esa conferencia sobre Jack el Descripador que nos dio Enrique Hernández Montaño y que está a vuestra disposición en nuestro canal YouTube de Locos por nuestra historia, que nos puso a todos los pelos de punta y creo que a día de hoy tiene alrededor de casi 3.700 visualizaciones. Entre los libros eh, ya citados de nuestro invitado de hoy, tiene ensayos. Eh, su ópera prima, su primer libro, está titulado El monstruo de Londres, la leyenda de Jack el disipador, que publicó Artemisa en el año 2008. Y luego tiene un segundo libro, Historias de asesinos, de la eh, editorial jurídica Carlos Álvarez, que este salió dos años más tarde, en 2010. En 2015, publicó también un tercer libro, Jack el Desipador, La leyenda continúa, eh, publicado, por si quieren ustedes buscarlo, en edición independiente, en, ya hemos dicho, en el año 2015. Como cuento corto, pues eh, la verdadera historia de Jack el Desipador, eh, un cuento corto publicado en 2013. Y como novelas, algo también pues muy agradable y en el cual, pues, el autor puede dar eh, una visión, pues, menos comprometida de sus teorías. el animal más peligroso, un thriller victoriano, eh, con dos ediciones, la primera en 2016, la segunda edición en el año 2019, y la sombra del descuartizador, que salió el pasado año 2022. esta, sobre el tema que hoy nos ocupa, sobre el descuartizador del torso, eh, Colaboraciones pues con revistas eh, tan conocidas como Muy Interesante o con Informe Enigma, eh, del programa del periodista Jorge Ríos. Sobre el descuartizador de Cleveland, pues no les quiero desvelar eh, mucho, únicamente adelantarles que es considerado el primer asesino en serie del siglo XX y que pudo ni más ni menos con el propio Elliot Ness, que tras sus triunfos sobre la mafia, la... Fue contratado por el alcalde Harold Barton, de la ciudad de Cleveland, como jefe de seguridad y, si bien consiguió limpiar el departamento de policía y el departamento de bomberos, que estaban, pues, eh, vamos a decirlo de una manera eh, suave, estaban corruptos, no pudo así eh, saber la verdadera identidad de este descuartizador de Cleveland que yo creo que hoy vamos a quedar nosotros quizás más cerca de saber quién pudo ser el propio Elliot Ness. Por mi parte, nada más eh, dar la palabra a nuestro invitado y agradecerles a ustedes su presencia aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias. Bueno, me comunico acá desde Uruguay. Primero que nada, agradecer al estimado amigo virtual y espero que en algún momento sea amigo real, como he tenido la suerte de conocer a varios españoles, que primero los conocí a través de internet, a través de sus blogs literarios, cuando han tenido la amabilidad de comentar algunas de mis obras, y bueno, la suerte, y Dios quiso que los conociera posteriormente en forma personal. Así que lo mismo, espero para el amigo Miguel Ángel López de la Asunción, este, próximamente llegamos a conocer en persona. Muy agradecido a Miguel Ángel al canal Locos por nuestra historia al equipo de colaboradores el deseo de compartir unos momentos agradables a menos con la audiencia de Locos por nuestra historia y sobre todo la gratitud en especial porque es una rareza que en un canal típicamente español y típicamente dedicado a la historia, a la historia militar, a la historia eh, clásica, a la historia propiamente dicha, bueno, hayan hecho una excepción con un uruguayo ¿m? de Allende Fronteras, que aunque eh, es muy entusiasta de la cultura española, bueno, eh, es, es una gran este, deferencia que han tenido conmigo de hacer esta excepción. También es excepcional el caso que esta noche vamos a tratar. Bueno, eh, como dije en una presentación anterior, es ideal para un viernes 13, con esa connotación un poco tétrica que tiene un viernes 13, que va de la mano de algún caso criminal eh, sumamente sórdido. Y estamos hablando del caso del descuartizador de Clivela, también conocido por otros motes criminales, como el carnicero loco de Kingsbury rang el asesino de los torsos, o... El decapitador de Clívela. El inicio de este, de este drama, drama que por supuesto parece una ficción, pero fue una realidad, una cruel realidad, se llevó a cabo, si ponemos un comienzo, en 1935. Más concretamente, el 23 de septiembre de 1935, cuando dos niños se habían hecho lo que en nuestro país se llama la rabona, o sea, se escapan y no van a la escuela. Y van con un par de cañas de pescar rumbo a una zona conocida como la colina del asno. Eh, centrémonos que estamos en Cleveland, eh, del estado de Ohio, ¿verdad? la gran ciudad de Cleveland, y centrémonos, ¿no? como dije, década del 30 y más concretamente en esa mañana del 23 de septiembre de 1935. Estos dos niños eh, van por esa zona boscosa a divertirse. Y ven un par de pantalones arrollados. Y uno le dice al otro: ¿Qué te parece si vamos a hacer una carrera? A ver quién llega primero. Porque quizás haya dinero en esos pantalones, haya una billetera, haya algo de valor. Bueno, hacen este juego tan habitual entre niños, corren. El mayor tenía 16 años, bueno, era un adolescente ya, el otro sí era un niño de 12 años. Y gana esa pequeña carrera el, el de más edad. Eh, se acerca desarrolla esos pantalones, ¿no? cae algo, va rodando colina abajo y el otro niño lo levanta, pensando que quizás fuera una pelota de fútbol, de béisbol, y cuál no fue su espanto cuando se da cuenta de que se trata nada menos de que un cráneo humano, una cabeza humana que había sido cercenada de su cuerpo. Acá tenemos al primer asesinato. Y el primer descubrimiento macabro. Eh, por supuesto, los dos niños eh, se aterrorizan, vuelven a, a la casa del mayor de ellos, esperan hasta la tarde, porque los padres no estaban, que sigue la madre de, de este menor de edad, la cual, advertida por su hijo de, de tan macabro hallazgo, concurre a la policía de la zona de Cleveland. Bueno. Eh, la policía hace un rastreo ya en esa misma tarde del 23 de septiembre de 1935. Se forma en forma improvisada una patrulla policial, rastrea, peina toda la zona de la llamada Colina del Asno, en la zona de Yacas Hill, que es aledaña, tengo que aclarar al río Cuyahoga, y donde había un asentamiento muy potente de chabolas, de casas improvisadas donde se asentaba una gran cantidad de indigentes, de vagabundos, de gente desclasada. Bueno, ese es el lugar geográfico donde se da este encuentro. La policía busca, encuentra, eh, por las indicaciones de los aterrorizados niños, el primer cadáver ¿sí? de un hombre de unos 40, 45 años de edad, cuyo cuerpo estaba semicarbonizado, que había sido decapitado. ¿sí? Y esta es la llamada víctima número uno o desconocido número uno en la lista de los criminólogos y estudiosos de este caso. Pero cuál no sería la sorpresa de la policía actuante cuando a pocos metros de allí localizan otro cadáver también. Este era un hombre más joven que la característica que tiene este cadáver es que el mismo estaba al igual que el otro decapitado y quizás por una burla sórdida del asesino llevaba un par de calcetines, calzados, el, el cadáver de este hombre. El primero de ellos, ya dije que según los forenses actuantes, era un hombre de entre 40 y 45 años, que tenía todas las trazas de ser un indigente, entre otras cosas, eh, sus uñas estaban sucias, eh, su piel estaba eh, semi quemada, había sido tratada con algunos eh, conservantes, pero... Había habido un intento decidido del asesino por ocultar el, el cuerpo, por hacerlo desaparecer porque se intentó quemarlo, incendiarlo. Y con el segundo cuerpo, que repito, era de una persona más joven, después se estableció incluso la identidad de este cadáver, lo cual tengo que hacer la aclaración de que fue bastante raro y bastante extraño en estos casos, porque lo normal no fue que se encontraran los. Eh, que se determinara, que se identificara a una víctima, sino que estas víctimas en realidad fueron siempre personas desconocidas, salvo en dos casos. Pero en el segundo cadáver encontrado se da la particularidad de que sí se lo identifica. ¿Quién era esta desconocida víctima? Bueno, era un joven de 28 años, de buena posición socioeconómica, lo cual es una rareza teniendo en cuenta que la mayoría de las demás víctimas de este asesino eran todos, eh, tenían el perfil de gente indigente, de gente sumamente cadenciada, de las típicas personas por las cuales nadie se iba a preocupar, ¿no? este cadáver pertenecía a Edward Andrasi, de 28 años. Mm. Después se eh, pudo saber que Edward Andrasi eh, había motivos para que fuera asesinado. ¿Por qué? Porque era una persona de mal vivir, pese a que, como comenté momentos atrás, pertenecía a una buena familia, una familia que incluso tuvo un origen aristocrático años atrás en Hungría, él era un descendiente húngaro. Bueno, Edward Andrási eh, fue la víctima identificada y ya había tenido problemas con la policía, había, tenía antecedentes eh, policiales por venta de drogas, por incluso el ejercicio de la prostitución masculina, había tenido varios incidentes donde incluso fue amenazado de muerte. Sus padres comentaron en la posterior investigación policial de que eh, una persona se había apersonado hasta su casa eh, pidiendo eh, insistentemente dónde estaba su hijo, Edward Andrasi, porque se había metido con su esposa. Era un mujerío crónico, además y se la tenían cuidada. O sea, por varios motivos, esta persona, si bien es totalmente diferente, disímil a los, demás, este, a los demás cadáveres, a las demás víctimas que tenían ese perfil tan carenciado, tan pobre, tan miserable, pero sí tenía antecedentes criminales que lo hacían pasible de ser eh, víctima de un asesinato. Bueno, esto... Es lo que se encuentra la policía, repito, a partir del 23 de septiembre de 1935 en Cleveland. Un lugar que no era eh, característica que hubiera esta serie de, de delitos, de homicidios. Cleveland, eh, si bien al igual que todo Estados Unidos, estaba sufriendo los embates de la Gran Depresión, ¿eh? que se da a, a raíz del crack económico del de rompimiento de la bolsa de valores en el año 1929 estamos en, 34, en el año 34, año 35, o sea que evidentemente las consecuencias negativas de esa economía destruida afectaban a esta ciudad pero de todos modos Cleveland era hasta cierto punto una excepción era una ciudad pujante dentro de un estado que también era una excepción dentro de los Estados Unidos como era Ohio sin embargo, Cleveland tenía determinados problemas, pese a esa pujanza económica, pese a esa bonanza que todavía existía, y era que eh, su sistema ferroviario había empezado a fracasar, ¿sí? en la zona que comenté antes, que va a terminar siendo el coto de casa de este asesino serial, Kingsbury Run, bueno, se caracterizaba por ser una zona de intenso tráfico ferroviario, don, digamos, eh, paralelo al río Cuyahoga, se extendían kilómetros y kilómetros de vías férreas, las cuales en el año 1935, cuando comienzan los crímenes, en parte estaban abandonadas y que solamente había, digamos, destinos de carga, vagones de carga de mercadería. Eh, o sea que Cleveland estaba sintiendo también los embates de la Gran Depresión norteamericana. Pero Cleveland tenía otros problemas, como ya dije también. Sobre todo tenía problemas de corrupción policial. Eh, corrupción también en el cuerpo de bomberos, también tenía graves problemas de seguridad, hasta de seguridad vial, de tránsito, porque porque tenemos que tener en cuenta lo siguiente: eh, en Estados Unidos, a partir de la llamada Ley Volstead de 1920, más conocida por el mote de la Ley Seca, se había prohibido la venta de alcohol, de licores, en todo el territorio estadounidense. Bueno, eso trajo consigo, como es sabido, la proliferación de mafias que se dedicaron al tráfico ilegal de alcohol, también de estupefacientes en menor grado, y eh, en lugares como Chicago a la creación de verdaderas eh, mafias eh, que fueron eh, tremendas para el país. El gran mafioso de Autonomasia es eh, al Alfonso Gabriel Capone, más conocido como Al Capone. Perfecto. Cleveland tenía este problema en el año 34-35, de que pese a su poderío económico, ¿eh? Eh, tenía una gran corrupción. A fines del año 1935 se produce las elecciones para la gobernación de Cleveland, para la alcaldía. Y las elecciones las gana el alcalde republicano Harold Barton, que tenía como bandera el combate a la corrupción. ¿Eh? Eh, dentro de sus postulados, del postulado de su programa político, había insistido mucho con que él era la persona adecuada para combatir no solo el crimen organizado, porque tengamos en cuenta de que ya la ley seca no estaba vigente y eso fue un gran golpe para los gángsters, para los grupos mafiosos, porque ya no tenían el producto ilegal que era la base de su, de su economía y de su pujanza pero de todos modos existían muchas destilerías clandestinas, o sea que la mafia siguió prosperando, en menor medida, más encubierta, no con la fuerza de eh, la década de, del 20 y principios del 30, porque eh, ya se había dedogado la famosa ley Borston o ley seca, pero de todos modos los grupos mafiosos tenían su fuerza, su incidencia. Porque llevaban adelante gaditos clandestinos, eh, prostitución ilegal, clandestina. También eran los dueños de destilerías donde vendían, aunque ahora era permitido, alcohol. Pero alcohol de tan baja calidad que era un verdadero peligro para la salud, para la, la salubridad pública de los ciudadanos de Estados Unidos en general y concretamente, ya que estamos hablando de esto, del de, eh, estado de Ohio y de la gran ciudad de Cleveland. Bueno, eh, este político republicano Harold Barton, que también tuvo una prominente carrera como juez y terminó sus, sus días después ejerciendo la abogacía con mucho éxito en su ciudad natal de Cleveland, gana las elecciones del año 1935 en noviembre. Y repito que su entre estos, sus postulados era el combate firme contra la corrupción policial y dotar de seguridad. A la ciudadanía de Cleveland. Bueno, para eso, una vez que toma el cargo, una de sus primeras medidas, quizás la medida más importante y la más fuerte mediáticamente, es que pone en el cargo de director de seguridad de la ciudad de Cleveland, o sea, el puesto número dos después del alcalde, era este de director de seguridad, pone nada menos que a la joya policial del momento, al gran policía Elion Ness. Y bueno, cuando uno habla de Elion Ness, en realidad, eh, sobran las palabras. Eh, no es el motivo de esta charla eh, la vida de León una parte de la base que la amable audiencia tiene una idea bastante clara de, de quién fue. Bueno, el líder del grupo de los intocables, intocables quiere decir insobornables, de ahí es ese mote que, que, que tenían, ¿no? O sea, se le llamó Los Intocables a él y a un grupo de, de nueve colaboradores muy estrechos, muy cercanos, ¿no? Que son muy conocidos en el cine, en la televisión, pero esto que le dio la fama, que le dio sus bien ganados galones como detective incorrumpible y sumamente eficaz a Elion Ness, que además era criminólogo y era una persona muy joven, eh, tenía poco más de 30 años, Elion Ness. Bueno, toda esta, esta foja de servicios espectacular hizo que el alcalde Harold Banton lo nombrara director de seguridad de Cleveland. ¿Y cuándo lo nombra? En diciembre de 1935. Si recordamos, momentos atrás comenté que como fecha de comienzo de esta serie, de esta seguidilla criminal, de este impune y misterioso asesino, estos se dan el 23 de septiembre de 1935. Quiere decir que cuando asume el Ness ya habían habido crímenes. Pero ¿qué pasa? Que... La muerte de dos podioseros, vagabundos, perdedores, como se les decía en la jerga en aquel tiempo, no, no había tenido mucha incidencia. Cleveland seguía, el, el, el ciudadano medio de Cleveland y del Estado de Ohio seguía con su vida y prácticamente no le había dado importancia a estos crímenes. Ni siquiera se asoció como la posibilidad de que fuera toda una retaíla, una cadena propia de un asesino en serie. Por lo tanto... Estaban fuera del radar público, la prensa no, había, no los había advertido, digo, obviamente habían salido en los titulares eh, estos crímenes, pero no se le había dado el pábulo, no tenían el efecto de alarma pública que más adelante sí tuvieron. Y por lo tanto, eh, Elion Ness, nuestro héroe policial, tuvo un buen comienzo. ¿no? no tuvo que atender la persecución de un asesino en serie. Pudo dedicarse al motivo por el cual había sido nombrado, que era la seguridad de los ciudadanos de Cleveland. Y fue sumamente eficaz, porque una de sus primeras medidas fue eh, suspender a 300 policías eh, que enten, eh, determinó que eran corruptos, que recibían sobornos de los mafiosos, de estos mafiosos, por ejemplo, que se dedicaban a la venta, no ilegal, pero a la venta de alcohol de bajísima calidad, que tenían eh, salas de juego clandestinas, que llevaban adelante, eh, digamos, toda otra serie de tropelías con el aval, con la connivencia y complicidad de agentes policiales. Bueno, 300 de ellos fueron separados del cargo, se destituyó también a otros grupos ya de jerarcas policiales e incluso el cuerpo de bomberos ¿sí? estaba también de alguna manera, eh, inmerso en estas eh, tramas de corrupción. Este, y, y ahí pasó este, nuestro buen amigo Elion Ness, eh, con su eficacia, limpió tanto el cuerpo policial como el cuerpo de bomberos, puso en su lugar a gente idónea, y además creó la Academia de Policía de Cleveland, que tenía por objetivo infundir de decencia... A los funcionarios públicos y a los funcionarios dedicados sobre todo a la seguridad pública. De modo pues que eh, tuvo, como se puede decir, una luna de miel, nuestro buen amigo Elion Ness, sobre todo con la prensa de la época, cuando inicia sus primeras actividades en ese cargo de director de seguridad. ¿Por qué? Porque esos dos crímenes aislados no fueron tenidos en cuenta, pre eran previos a que él asumiera el cargo. Sin embargo, no se lo dejó eh, demasiado tranquilo. ¿no? Unos sucesos macabros vendrían para agriarle la existencia a nuestro buen amigo de Leones. Porque ya en febrero de 1936, cuando empieza el ejercicio de su cargo, eh, con más fuerza, eh, hay otra víctima más. Otra víctima más, que en este caso es una mujer. Pero el modus operandi con el cual fue finiquitada no cabía dudar. Y no dudó en ello el médico fuedense principal de Cleveland, Arthur Pierce, de que se trataba de una sucesión de crímenes. Conectó el asesinato de esta mujer, que fue encontrada decapitada ¿no? en las calles 2330 y 2335 de Cleveland, en la zona de Jackass Hill, o sea, la misma zona donde se habían encontrado el 23 de septiembre del año pasado esos, esos dos muertos que ya mencioné también se encuentra esta mujer. No se la encuentra, digamos, en una zona boscosa, en una zona semirural, se la encuentra sí en una zona ya urbana, pero lo cierto que en la misma región pobre del oeste de Cleveland, llamada Yacas Hill, relativamente cerca al río Cuyahoga y también relativamente cerca a toda esa zona donde se asentaban toda una gran cantidad de chabolas, de construcciones precarias, donde se apiñaba eh, el producto de la sociedad del momento, un montón de vagabundos, toda una serie de personas que habían perdido su trabajo y no tenían más remedio que vivir en esas condiciones tan lamentables, apiñados, ya, ya digo, en una hondonada o barranco limítrofe al río Cuyajoga. Se trataba de cientos de pobladores. Y ese fue precisamente el vivero, el coto de casa de este asesino serial. Esta mujer también, si bien no vivía allí, en esas chabolas, en esos emplazamientos precarios, sino que alquilaba una muy modesta finca en esta zona pobre de Cleveland, eh, esta mujer ejercía la prostitución, llevaba una vida muy precaria. Ella se llamaba en vida Florence Genovie Polillo. Era una mujer de 42 años eh, que, llamativamente, era muy querida, no solo por su casera, sino por los vecinos en general, por la gente que frecuentaba, por su buen humor, por su buen trato. Pero la necesidad la había impulsado a ejercer, primero en forma, eh, digamos, secundaria y después en forma principal, la prostitución y también, eh, eventualmente, algún hurto de menor categoría. Lo cierto que la pobre Flores, también conocida como Flo Polillo, era, al igual que el otro eh, cadáver identificado, el de Edward Andrade, una víctima propiciatoria, porque no, no era el tipo de persona del cual se preocuparían, no tenía parientes, no tenía eh, gente de influencia que se vaya adelante una investigación. Fue un crimen más sobre una persona marginada, en definitiva. El modo operandi del asesino era inocultable. Nuevamente se trataba de un cadáver decapitado, ¿m? había sancionamientos en algunos de sus miembros, eh, se encontró su torso su partido en dos pedazos, o sea, se la encuentra en eh, cierto día de febrero del, del año 36, y al día siguiente se encuentra el resto de, sus, de su organismo fallecido también, en una, metido en unas bolsas de pillera sobre una valla a pocos metros de donde había sido el, el día anterior encontrado primigeniamente su, su cadáver. Bueno, la alarma pública, aunque con lentitud empieza a sonar, ya o sea, los diarios empiezan a, a sacar alguna información sobre que un criminal loco, psicopático, podría estar haciendo de las suyas en la ciudad de Cleveland y se estaba ensañando con personas carenciadas. Tenemos ya, por lo tanto, tres homicidios canónicos, se le puede decir, o sea, de segura autoría de un mismo perpetrador. Estamos en febrero de 1936, con Elion Ness a cargo de la seguridad de la ciudad de Cleveland y del estado de Ohio en general. Bueno, eh, Elion Ness, de todos modos, Tampoco investigó él directamente ese crimen, porque para eso había otros jerarcas específicos. Para eso estaba Hogan, que era el jefe de la brigada de homicidios. Para eso estaba George Matovich, que era el jefe de policía, específicamente de, de la policía de la ciudad de Cleveland. O sea, había otros eh, investigadores específicos preparados para eso. La labor de Elio Ness era distinta, era una labor que estaba de alguna manera por encima de esas minucias, digamos, de los crímenes particulares, sino que era una labor de limpiar de corrupción, de volver más decentes a las fuerzas públicas de crimen, y lo estaba logrando, como ya dije, no, lo estaba logrando con su eficacia, con su pujanza característica. Y además, Elionés tuvo que ocuparse de la seguridad de un gran evento producido en el mes de junio de 1936, que fue la convención del Partido eh, Republicano para el eh, nombramiento de diputados, de senadores, de congresistas en general. O sea, Harold Barton movió sus piezas políticas y además de eh, mostrar la bandera de la anticorrupción, había logrado que Cleveland tuviera... Eh, la importancia de recibir, de ser la sede de esa convención nacional, de, nada menos que para el nombramiento de los congresistas del Partido Republicano. O sea, vinieron de todo el país, incluso congresistas que no conocían Cleveland. Fue una oportunidad que tuvo el alcalde Harold Balton para, de alguna manera, deslumbrar, mostrando la obra eh, positiva que estaba llevando adelante. En el mes de junio del año 36, esta convención hace que todos los esfuerzos de Elion Ness y todo su grupo policial se dedique a proteger, a dar la mayor seguridad posible a estos congresistas. Por lo tanto, lo último que Elion Ness podía querer era de que la prensa empezara a propalar la existencia de un asesino serial. Bueno, o sea, elementos... De alarma pública era lo menos que quería tanto el alcalde Javier Banton como el director de seguridad de Cleveland, o sea, el cargo número 12 de esta ciudad, eh, que lo tenía, como ya sabemos, el lunes. Bueno, lo cierto es que fue un éxito toda la organización de la Convención eh, Nacional de Congresistas ah. Republicanos. No hubo ningún incidente que lamentar. La prensa ahí dio y dio la difusión más grande posible a este Congreso, pero sin embargo eso no quitó de que en las sombras este asesino serial volviera a atacar. Y ataca nuevamente. En junio mismo, en plena convención del de, eh, Partido Republicano, se da lo que se conoce como el macabro hallazgo del hombre tatuado. ¿Qué era el hombre tatuado? Bueno. Nuevamente, dos menores eh, de edad, dos niños, se da la misma casualidad que en, en el caso de, del hallazgo de las dos primeras víctimas. ¿no? Eh, van también a una zona este, boscosa cercana al río Cuyahoga, en la zona de Kirchwurrán. Kisswurr, como ya dije, era esa gran ondanada o barranco donde se emplazaba esa inmensa cantidad de deshidrados. Y bueno, esos dos niños iban de pesca en este caso. ¿Mm? También ven a lo lejos un bulto, por curiosidad se acercan, acercan la caña de pescar, porque el bulto estaba tapado por una bolsa de arpillera o de otros, otros trapos que, que impedían la visual, y con la caña de pescar levantan esa bolsa de arpillera y ante sus ojos aterrorizados aparece. Un cadáver. También se trata de un cadáver decapitado, o sea, no, no se encuentra la cabeza, sino el cuerpo cercenado. Esta vez, a diferencia de los otros casos donde estaban desnudos, incluso habían sido tratados con elementos químicos o bueno, en algún caso había, se había intentado quemar, incendiar el cadáver de, de la víctima, en este caso el, el cuerpo es el de un muchacho joven de poco más de 20 años, de muy buena presencia física, ¿no? física porque después se encontró su, su cabeza este, y se pudo cotejar de que sus rasgos eran rasgos agradables, rasgos de alguien eh, que por supuesto no podía ser un menesteroso, un indigente, ¿no? no pertenecía al otro tipo de víctimas clásicas del asesino del torso de Cleveland. Eh, ¿Y por qué el hombre tatuado? Bueno, porque sobre su piel se dibujaban seis tatuajes. Por ejemplo, un par de banderas entrelazadas, un cupido, también unas palomas. Bueno, las típicas, eh, los típicos tatuajes propios de un marinero. O sea, se pensó, se pensó que podía ser un marinero. ¿Mm? Bueno, muy bien. El hombre tatuado. Coincide el descubrimiento macabro de este cadáver cuando estábamos en plena convención republicana en el mes de junio de 1936. Posteriormente viene otra gran convención, o sea, eh, la prensa trataba de difundir y de presentar, eh, desde el punto de vista propagandístico, a Cleveland como la ciudad de las convenciones, como una ciudad que estaba tomando un aire, un impulso, una pujanza nueva y eh, era sede de convenciones nacionales. En este caso fue la Convención de los Lagos, que fue una mezcla entre un gran parque temático y una gran feria internacional a la cual acudieron personas no solo de Estados Unidos, sino incluso del exterior. Miles y miles de visitantes pasaron en el mes de agosto del de 36 por la ciudad de Cleveland, por el centro de Cleveland, para acudir. A este parque temático, a esta convención de los grandes lagos. Y ahora sí, ya era más inocultable la presencia de un asesino en serie, aunque por supuesto que en aquella época, donde la criminología estaba, no diga de en pañales, pero sin la pujanza, sin, sin este, la trascendencia que tiene hoy en día, no se le llamaba asesino serial. El término asesino en serie, y hago acá una interrupción, eh, es propio de la década del 70 y pertenece a los psicólogos forenses del FBI, como Robert Reisler, como Roy Harzell, ¿eh? eh, a ese equipo de cuántico del FBI, que son los primeros en desarrollar el concepto de asesino serial. Bueno, de todos modos, aunque no existía el concepto en la década del 30, en Cleveland, ni en Estados Unidos, ni en el mundo, no existía el concepto de asesino serial, sin duda estábamos ante un fenómeno propio de una serialidad, de crímenes que se daban en forma repetitiva. Bueno, el hombre tatuado se encontró cuando se estaba llevando a cabo la convención eh, y después en la convención norteamericana para, eh, digamos, la designación de congresistas. Al mes siguiente, en agosto, Eliognes aprovechó y se hicieron muestras de la, de la faz, de la cara de, de esta víctima, llamada el hombre tatuado las cuales se presentaron primero en un museo de Cleveland y después directamente en alguna de las salas donde acudía el público en general para ver si alguien podía identificar a esta víctima. ¿Mm? También se hizo lo mismo, se hicieron composiciones en yeso de las caras de los demás eh, víctimas anteriores, aquellas que no habían sido identificadas. Recordemos que hasta el momento solamente se habían identificado dos cadáveres, el de la prostituta Florencia Polillo y el del joven Edward Andrasi. Y en realidad no se identificó, y me adelanto ahora, ningún cadáver más. O sea, quedaron en el más eh, absoluto anonimato todas las más víctimas del asesino del torso de Cleveland. Bueno, pero sigue pasando el tiempo. Y eh, la luna de miel que la prensa de la época tenía con el heroico Eliognes empieza a desvanecerse. Porque comienza como es natural, a darse un temor fundado en la ciudadanía. Bueno, si bien estamos ante un asesino que está matando gente desclasada, eso nos quita que pueden matar a cualquiera, y hay que detenerlo, hay que identificarlo. Eso hace que ya a fines del año 36, y presionado por el alcalde Harold Barton, el Ness, que en realidad no quería encarar él mismo el problema de eh, la investigación de estos asesinatos, no tuviera más remedio que descuidar su otro objetivo principal, que era la lucha contra la corrupción policial y en otros ámbitos, y destinar un equipo de colaboradores más cercanos, de su mayor confianza, a los cuales popularmente se les llamó los desconocidos. recordemos que en la década del 20, cuando luchaba contra la mafia del capone, él había creado un grupo llamado los intocables. no tiene nada que ver con este grupo privado. De 20 agentes que también son de su confianza, que muchos de ellos son agentes que no eran profesionales, pero sí que tenían eh, un trato personal y una confianza personal depositaban en ellos el lionés. Este grupo de 20 eh, policías o para policías llamados los desconocidos, bueno, hacen un trabajo de campo para tratar de ir al coto de casa del asesino y de. Identificado primero y capturado después. Se disfrazan de vagabundos, se mezclan en la población cadenciada de Kinsbury-Trang, en esas, esos kilómetros y kilómetros de casas este, prefabricadas, de chabolas. Bueno, van a lugares de baja categoría, a bares, a pensiones, eh, a prostíbulos. Bueno, por todos lados tratan de mimetizarse con los con aquellos que eran el caldo de cultivo de este asesino sedial, para ver si obtenían la pista que diera con su identificación y poder frenar esta retahíla de crímenes. Sin embargo, lamentablemente no hubo mayor éxito. No se encontraron pistas de interés que pudieran encaminar la investigación policial hacia la detención y captura de este asesino. O sea, que más allá de las buenas intenciones de ese grupo paralista, eh, para policial creado por el y denominado Los Desconocidos, no hubo éxito en sus actividades. Por lo menos no lo hubo en principio. Porque sigue pasando el tiempo y se siguen acumulando los asesinatos. Llegamos entonces al posterior año de 1937. Bueno, aparecen otras dos víctimas: el sello, la firma de este asesino del es el decapitamiento y también. En menor medida el trozamiento de cadáveres, de ahí la designación secundaria como asesino del torso de Cleveland. Bueno, aparecen estos cadáveres, pero hay una característica: que el primer cadáver que se eh, encuentra en el año 1937, si bien tiene todas las trazas de ser un podiocedo, de ser un vagabundo, de ser una persona, eh, digamos, de, de escasa importancia social, eh, y no haber sido nunca identificado, ese cadáver se encuentra en la zona oeste. ¿eh? Ya no es localizado en Jackass Hill o en la zona de cercana a Kisbuirrán, no en la zona pobre, en la zona oeste, sino en la, perdón, en, no en la zona este, sino en la zona oeste. O sea, en una eh, región donde había otra capacidad económica de sus habitantes y donde nunca se habían hallado. Eh, Cadáveres, ¿verdad? ¿no Esto sí eh, hace que suenen las alarmas por pues, el egoísmo propio de una población que, bueno, que mientras las muertes se estaban dando en una zona cadenciada, pobre lejana, y bueno, no, no importaba o era de menor importancia. Pero bueno, si bien este cadáver del año 37, sin duda alguna, es de un marginado, de un podiocero, por un montón de elementos que. El nuevo eh, médico fuerense, porque Arthur Pince se, se jubila y es reemplazado por un médico forense llamado Samuel Harvard, que tuvo una posterior y prominente carrera como médico forense excelente, incluso llegó a los primeros planos de las noticias de Estados Unidos. Bueno, el nuevo eh, médico forense eh, detecta de que se trataba sin duda de un marginado, con un montón de trazas que tenía en su cuerpo. También detecta de que eh, por primera vez, y esto me olvidé de mencionarlo, pero es un dato muy importante: por primera vez el cuerpo es encontrado en el mismo lugar donde fue asesinado, porque en los otros casos anteriores se había dado un traslado de ese cuerpo. O sea, ese cuerpo había sido escondido en algún reducto, en algún escondrijo que tenía el criminal, por un tiempo y después él mismo lo había transportado. Al lugar exacto donde fue hallado. Esto, además de macabro, es un dato que no es menor, porque también habla de otra característica de este asesino. Eh, rebobinemos y vayamos atrás en mi, en mi charla. Cuando comencé diciendo que se habían encontrado en la zona de Jack Hill en septiembre, concretamente el 23 de septiembre de 1935, dos cadáveres que uno de ellos fue identificado, recordarán que fue en la colina del asno, o sea, en una zona boscosa a la cual no era de posible acceso mediante un auto o otro tipo de vehículo, sino que durante fácilmente un kilómetro, bueno, esos cadáveres que fueron dejados en forma casi simultánea, o sea, primero se trajo uno, pero casi inmediatamente se trae el otro, fueron acabreados físicamente, o sea, el asesino, siempre suponiendo que fue un lobo solitario, que fue un único criminal, tenía una fortaleza física extraordinaria, fuera de lo común, porque pudo acarrear durante prácticamente un kilómetro en cada, en esos cadáveres y depositarlo en el lugar que fue encontrado. O sea, no había posibilidades de que los hubiera trasladado mediante un vehículo y eso le facilitara la colocación del cadáver. Bueno, pero... Volviendo a la víctima encontrada en el año 37, ¿m? que es un poco la que eh, hace sonar las alarmas públicas y ahora sí la prensa se empieza a ensañar con Elio Agnés. Bueno, si bien, sin duda alguna se trataba de un marginado, él mismo es encontrado en el exacto lugar donde fue asesinado. O sea que hay un, un cambio de modo operandi muy significativo. Y fue asesinado en la zona oeste de Cleveland. Si bien era una zona más pujante económicamente. Eh, ser, en las cercanías había eh, un, un asentamiento de sedos llamado biscri y se entiende de que esta víctima podría este, pertenecer a uno de esos habitantes de, de esa zona tan cadenciada. Muy bien, el año 37 sigue avanzando, se siguen acumulando la, los cuerpos, las víctimas. El grupo de los desconocidos creados por Elionés sigue investigando sin éxito, la prensa empuja y empuja y Elionés se siente acosado y no tiene más remedio que empezar a tomar, eh, a enfocarse ahora concretamente en la captura, en la búsqueda de este asesino y descuidar su otro objetivo principal. Pero la necesidad lo llevaba a ello. ¿Qué sucede? Un tiempo después ya pasamos al, al año 1938. Van pasando tres años donde se van espaciando estos crímenes. Muy bien, además de algún otro crimen similar, de similares características, llegamos a un día clave, que es el 16 de agosto de 1938. Ese día se encuentran dos cadáveres ¿sí? a pocos metros de distancia cada uno. Nuevamente en la zona de Quisbuigrán, cercana al río Cuyahoga, nuevamente se trata de dos cadáveres no identificados, decapitados, ¿m? en estado de descomposición, porque hacía varios días que esos cuerpos fueron lanzados ahí. Nuevamente es evidente que el modo operandi implicó de que fueron asesinados en otra parte y trasladados los cadáveres y se hace un poco la gota que desborda el, el vaso, porque llegamos a la víctima número 11 y a la víctima número 12 de los asesinatos canán, canónicos del asesino del torso de Cleveland. El 16 de agosto del 38, eh, a partir de eso, y por la gran presión de tipo periodístico y por la presión política que sufría el León, toma la decisión de juntar, de reunir a su grupo de los desconocidos y a toda otra serie de agentes policiales, y hacen una batida en la zona donde era el vivero, el coto de casa del asesino. Esa zona que comenté eh, ya momentos atrás, llamada Kiss que estaba aglutinaba a una impresionante cantidad de chabolas, de casas prefabricadas, y se asentaban cientos, si no miles, de desocupados, de vagabundos y en algunos casos de delincuentes también. Bueno, eh, el razonamiento de Leonés fue, bueno, si no puedo capturar a este asesino, voy a destruir el coto de casa, voy a destruir el vivero donde él busca a sus víctimas, y destruyéndolo incendiándolo, ¿m? ya el asesino no va a tener dónde seguir eh, encontrando víctimas y por lo tanto va a cometer algún error que haga que yo lo pueda detener. Ese fue el razonamiento de Leonés eso lo llevó a cabo el día eh, 18 de agosto de 1938, eh, digo bien, 38, dos días después de ese doble crimen donde aparece la víctima número 11, la víctima número 12, donde ya eh, la presión sobre Leones era terrible. Bueno, detiene a decenas de indigentes, les toma huellas dactilares, pero sobre todo le da la orden a sus subordinados. De lisa y llanamente quemar, incendiar, y hay un incendio terrible sobre todas esas casas prefabricadas, esas chabolas de madera mal construidas, lo incendia, eh, no hay víctimas, pero les destruye, lo queda su, su muy precario hogar. Ni que hablar que la prensa se ensaña con el Agnés, que lo califica de estar usando medidas propias. De los intocables, de creerse que está eh, enfrentando a la mafia con la que había sido tan exitoso, pero que esto es algo distinto. Y lo critican duramente, pero con, eh, con argumentos sólidos, porque mal la había dejado sin su lugar, su, su, su habitáculo, a gente que no tenía más remedio que vivir allí, a gente desesperada que vivía. En zonas, eh, digamos, en eh, condiciones casi infrahumanas, pero bueno, eran las viviendas que tenía. El Ness hace que su equipo incendie todo, destruya todo eso para quitarle el coto de casa al asesino. Pero no era suficiente con esto. Dos días después, el Ness apunta al único sospechoso que había surgido de su investigación. Porque acá tenemos que hacer un paréntesis. Como yo fui relatando la cronología, lo más eh, marcadamente posible la cronología de los crímenes, de los asesinatos, bueno, evidentemente tuve que dejar de lado la presencia del único caso del sospechoso que se encontró. Eh, pese a lo arduo de las investigaciones, pese a la cantidad de policías, primero de los policías específicos, porque como ya dije, o sea, había un jefe de brigada de, de policías que era David Hogan. Después estaba este, George McToby, el jefe de la policía específicamente. Bueno, pero ellos no, no habían tenido éxito. Después se introduce Leon Ness con ese grupo tan específico de los desconocidos, con ese equipo policial Bueno, el fracaso es total, porque el asesino sigue haciendo las suyas, no se avanza, pero unos meses atrás. Del de 20 de, eh, de agosto del 38, ¿m? que es cuando Elio Ness eh, va por su único sospechoso firme, lo encara y llega a un acuerdo con el mismo: de, de decir, bueno, mira, no tengo pruebas contra ti, no te voy a acusar formalmente, no te voy a llevar a los tribunales, ni te voy a llevar a la comisaría, pero te, vendrás conmigo. Al hotel de Cleveland, porque quiero someterte al polígrafo, al detector de mentiras, porque tengo que descartarte como sospechoso. ¿Por qué Elion Ness eh, tuvo tanta delicadeza, digamos, con este sospechoso? ¿Por qué, sencillamente, si había motivos, si había sospechas válidas, no mandó a su policía que lo detuviera, que se le hicieran los interrogatorios, que, dicho sea al paso, eran bastante duros y fuertes en aquella época, en una comisaría normal? Bueno, ¿por qué este sospechoso era nada menos. Que el médico Francis Edward Schwiner, el cual, además de ser un médico, lo cual hoy, en pleno siglo XXI, no parece gran cosa, ¿no? O sea, donde los títulos profesionales están tan este, castigados, bueno, en aquel momento los médicos eran los pilares de la comunidad, pero este médico tenía algo especial. Francis Schwiner era primo hermano del congresista demócrata. Martin Leonard schuiner ¿Y quién era Martin Leonard Schoiner? Bueno, era el enemigo principal del punto de vista político de Elion Ness y del alcalde republicano Javier Barton. Incluso había competido en elecciones nacionales contra este y había perdido por muy pocos votos. O sea, si Elion Ness llevaba ante la justicia al primo de este poderoso político opositor sin las pruebas necesarias, con toda seguridad se hubiera estallado un escándalo público. Y eliones no se animó a esto. Probablemente le comentó al alcalde Howard Barton las sospechas que pesaban sobre el primo de su rival político, y probablemente este le sugirió: no, no saquemos a luz esto hasta que no haya pruebas contundentes. Hagamos una indagatoria de este sospechoso en un lugar secreto. Bueno, y así fue que eh, se contrató una suite eh, del hotel principal de Cleveland. Y ahí se sometió a un interrogatorio por parte de Mes y sus más cercanos colaboradores. Entre ellos claro. se trajo el aparato del polígrafo de la época y se trajo a eh, William Killer, que era el principal encargado de hacer este tipo de estudios poligráficos. Eh, también estuvo Samuel Herbert, que como ya dijimos, en ese entonces fungía en el cargo de eh, forense oficial y también estuvo otro personaje que no lo he mencionado pero que fue muy relevante en esta investigación que fue David Cobles. Eh, David Cobles era el jefe del laboratorio de la policía criminal de, de Cleveland. David Cobles había de alguna manera eh, actuado por su cuenta en esta investigación. Y había dado con este sospechoso, con el doctor Francis Wiener. ¿Cómo había dado con él? Pongo lo siguiente: porque meses atrás, meses atrás de llevarse a cabo este interrogatorio que se le hace el 20 de agosto del año 38 en el hotel de Cleveland al, al doctor Francis Wiener, bueno, se había encontrado una pierna humana. Que, o sea, un perro encuentra una pierna humana y se pensó que era de un cadáver. ¿Y dónde se había encontrado? En las cercanías de el hospital de Sandusky. Sandusky es una población, es una población que eh, está a unos 80 kilómetros de Cleveland. Y en este hospital para enfermos mentales se había internado de moto propio el médico que venimos mencionando, Francis Schwiner. Eh, una vez que se encontró esa pierna y se pensó que podía ser eh, de un cadáver, después, dicho sea de paso, se desestimó esto, se, se llegó a la conclusión de que se trataba de, de un trozo humano que había sido utilizado para fines médicos, para fines probablemente por. había sido desechado por estudiantes de medicina, o sea que no se trataba de una víctima, se trataba de un trozo de, de cadáver que se utilizaba para otros fines. Pero en ese momento eso no se sabía, y David Cogles el jefe del laboratorio policial, eh, hace una investigación paralela y en base a algunas delaciones que hay, en base sobre todo al testimonio de Edward Arcachi, que era un interno del hospital de Sandusky, que había tenido problemas con la justicia, y que acusó directamente al doctor Francis Wiener de haber sido el asesino del torso de Cleveland. Eh, les dijo directamente de que él conocía a este médico, que este médico le a cambio de que él le vendiera barato droga le daba recetas para, para tranquilizantes y otras cosas que este hombre necesitaba y que le había confesado haber sido el asesino eh, del torso de Clivera. Se buscó los antecedentes de Francis Wiener y se llegó a la conclusión de que tenía antecedentes. Eh, muy, muy dudosos. ¿Por qué? Porque en el año 34, o sea, un poco antes de que comience la serie, la tretaíla criminal de los asesinatos de Cleveland, su esposa lo había denunciado por maltrato, había logrado que la justicia le sacara la tutela de los dos hijos menores del matrimonio, y su esposa lo había acusado con pruebas fehacientes de que era una persona que durante varios días dejaba el hogar conjugal, que no se sabía dónde estaba, que tenía hábitos violentos, que era un alcohólico empedernido. ¿Mm? Estos hábitos violentos fueron atestiguados por distintos testigos. O sea, era una persona con desequilibrios personales muy grandes. Eh, y la derrota judicial que sufre, eh, porque su esposa logra que le quiten la, la tutela, la tenencia de los, de los menores hijos. Lo termina de devastar psicológicamente, y este hombre, a partir del año 35, se interna de forma periódica y voluntariamente en, primero, sobre todo en el hospital para veteranos de guerra de Sandusky, de esta población. Hay que decir que el médico Francis Wiener había, en la Primera Guerra Mundial, tenido participación y, por lo tanto, eh, tenía derecho a ser atendido en. Estos hospitales para veteranos de guerra. Bueno, lo cierto es que ya había estado bajo el foco investigativo de Leon Ness, o mejor dicho, de David Cowles, del jefe del laboratorio policial, este hombre. Ya se sabía que era un sospechoso válido, solamente se tenían eh, miramientos con él por su prominente situación política, por ese parentesco con su primo, el senador Martin Leonard Schweiner. Pero eh, dado que se agotan todos los medios, donde incluso se, se hace ese incendio tremendo sobre las chabolas de Rudy Ram. Bueno, el único sospechoso a la vista de este hombre se lo lleva a ese hotel y durante varios días incluso tienen que esperar que se le pase una borrachera impresionante que tenía, un estado alcohólico. Eh, Demora varios días en estar en condiciones de ser sometido al detector de mentiras al polígrafo. Y bueno, como les dije, eh, Elionés había mandado traer al encargado principal del polígrafo de, de Estados Unidos entonces, y cuando están los resultados, eh, este hombre le dice a Elionés: Mida: No tengo ninguna duda, este es el asesino, este es el culpable. Todos los resultados propios de, del polígrafo, así lo, lo acreditan. Eh, no tengas dudas que él es el asesino. Bueno, pese a ello, obviamente, eh, el doctor Schweiner niega en forma enfática, rotunda, haber sido el criminal. No hay pruebas, y pese a no haber pasado la prueba del polígrafo, el leonés no tiene más remedio que dejarlo libre unos días después de este eh, intenso interrogatorio al que se lo somete en una suite del hotel de Cleveland. ¿Y que hace? Dos días después de quedar libre, eh, Francis Schwiner, bueno, hace algo eh, extraordinario. Ya había tenido internaciones periódicas, pero muy aisladas, en el hospital de Sandusky, e incluso alguna de sus eh, coartadas era de que coincidentemente con la fecha, no ya del, del encuentro del, del cadáver de la víctima, sino de cuando los forenses determinaban que efectivamente había sido asesinada esa víctima, él no podía ser el asesino porque estaba recluido recluido en forma voluntaria en ese hospital de la localidad o condado de Sandusky. Eh, y bueno, esa es una cuantada bastante eh, fuerte, ¿no? O sea, sin, no, nadie puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Después veremos que esta cuantada eh, se viene al piso, queda una falsedad. De, ¿Por qué? Porque era muy laxa, muy flexible la vigilancia que había en el hospital de Sandusky. En realidad, perfectamente este interno pudo haberse escapado, pudo haber salido porque no había prácticamente vigilancia ni control. O sea, sin duda, en todos los pedidos donde se coincidieron los crímenes, él estaba, fue, no estaba en el hospital. Eso no quiere decir necesariamente que fue el asesino que estuviera matando, pero en el hospital no se encontraba. Bueno, en definitiva, eh, es un poco el epílogo. Eh, rocambolesco que tiene esta historia de que el único sospechoso, no sospechoso ante la prensa, porque esta persona jamás fue este, puesta ante la prensa como un sospechoso, como un acusado válido, pero el único sospechoso real, la única persona que los estudiosos posteriores casi están de acuerdo de que con toda probabilidad sí fue el asesino del torso de Cleveland, eh, se interna voluntariamente en ese hospital durante varios años. Y posteriormente, en 1955, se interna hasta 1965, que es la época de su fallecimiento, en, en otro hospital en Dayton, también un hospital para veteranos de guerra. Sin embargo, llamativamente, nunca se le quitó la licencia médica. Esto parece increíble: o sea, pudo ejercer la medicina en los lapsos que él decidía salir, retirarse, porque él se daba de alta por sí mismo. Esto muestra lo laxas, lo flexibles y lo, lo pobres que eran las, las medidas en estos hospitales este, en que este hombre estuvo recluido, o auto-recluido, mejor dicho. ¿Y saben una cosa? Eh, Elion Ness, bueno, eh, si bien se mantiene hasta 1942 en ese importante cargo de director de seguridad de Cleveland, eh, ve su fama muy deteriorada, y él personalmente empieza a eh, pasar por una crisis de nervios, por una crisis eh, realmente de personalidad muy fuerte, porque todos lo que recordamos de Leon Ness? recordamos que fue el aladir el aladir en la lucha contra el alcohol ilegal, ¿no? O sea, eh, pueden creer, eh, amables, eh, este, amable auditorio, que Leon Ness termina siendo un alcohólico irrecuperable. Que Ness, eh, tiempo después de que no puede dar con este asesino no lo puede capturar y según confesión y según testimonio de sus allegados afectado tremendamente por esta derrota su única derrota importante se convierte casi en un alcohólico y hasta tiene un accidente de tránsito donde es culpable y estaba bajo los efectos del alcohol y bueno y justamente después de 1942 cuando termina su mandato en, en Cleveland él intenta postularse para el cargo de alcalde y pierde en forma estrepitosa. ¿Por qué? Porque su fama, su prestigio, ya estaba por el piso. Estaba por el piso por su propia conducta. Ya no era el, el eficaz, incorruptible y gran policía que supo ser. Había perdido su, su carisma y él se sentía muy mal. El, la derrota, el fracaso en capturar al asesino en serie al primer asesino en serie del siglo XX, mm, después abundaré un poco sobre este, este punto, no hay duda que fue el primer asesino del siglo XX en Estados Unidos, pero en mi modesto entender también lo fue a nivel mundial en el siglo XX, este llamado descuantizador de Cleveland, carnicero loco de Keith Run, o asesino del torso de Cleveland. Bueno, esa derrota hizo que el Ness nunca se pudiera recuperar, hizo que, lamentablemente sus últimos años fueron muy tristes, porque si bien él eh, mantuvo, repito, hasta 1942 ese cargo, después eh, sus distintas actividades fueron un fracaso, estuvo al frente de una compañía de, de seguros, de vigilancia pública, fracasó en eso, fracasó en otros negocios, fracasó en su vida personal, él se casó tres veces, tuvo dos divorcios muy estrepitosos, terminó muy malas relaciones con sus esposas. Salvo con Bexi, la última, eh, donde en su última etapa de vida sí tuvo una vida con su un poco más normal. Eh, pero la vida fue barranca abajo para Elion al punto tal que fallece eh, con 51 años, fallece muy joven, eh, de un ataque cardíaco y con eh, episodios de alcoholismo que terminaron siendo inocultables. Eh, un poco antes de fallecer, él había sido coautor del libro que años después le daría su fama ya a nivel mundial, el libro titulado Los Intocables, que lo escribió en colaboración con el periodista Oscar Fraley. De hecho, como fallecen es pocos meses antes de que se publicado el libro, esta biografía eh, titulada Los Intocables es Fraley, este periodista que la saca adelante. Y si bien en la biografía de Leon Ness, en la famosa biografía Los Intocables, no se habla una línea del caso del asesino del de Cleveland, sino que la misma versa y se centra en los triunfos de Leon Ness contra la mafia de Chicago y contra y cuando fue agente del Tesoro norteamericano, ¿verdad? Eh, e incluso se habla así de su actividad como eh, en Cleveland en este cargo importantísimo de de director de seguridad, y se habla de otros logros que sin duda tuvo Cleveland, pero se omite totalmente eh, el fracaso mayor de nuestro héroe policial, se omite que nunca pudo capturar ni estuvo cerca de hacerlo con el asesino del torso de Cleveland. Sin embargo hay una paradoja en esto, y cuál es, que quizás Elion Ness sí este, estuvo a punto de dar en el clavo, sí con mucha probabilidad el doctor Francis eh, Schweiner fue el asesino porque los crímenes se detuvieron en forma abrupta, en forma tan abrupta como comenzaron, como comenzaba ya en septiembre del 35, se detienen a fines del año 38. Ya no hay más crímenes del asesino del torso de Cleveland. Y bueno, quizás haya sido porque el verdadero asesino se asustó tanto que finalmente se recluyó en esas instituciones mentales para no ser objeto de, de juicio y de castigo, porque ya estaba bajo la mira de Leonés y de sus, no intocables, sino del de, grupo de los desconocidos y de los demás policías que actuaban en, en su búsqueda. Quizás haya sido exitoso, paradójicamente, el accionar de Leones. Quizás pese... A sus aparentes errores, garrafales Como haber incendiado toda esa zona pobre de irán eh, Haber detenido sin pruebas a este hombre Haberlo mantenido bajo varios días Sometido a interrogatorio en un hotel Bueno, pese a todos esos teatros, Quizás Elionés sí haya dado el clavo Y haya logrado el efecto de detener los crímenes Ahora bien, él no lo vio así Él lo vio como un fracaso y ese fracaso golpeó su autoestima y destruyó su personalidad y terminó eh, hundiéndolo no solo psicológicamente, sino físicamente. Y muere muy joven, como, como ya hemos dicho. Eh, después de esto, hay una especie de coyolario que se da en el año 1939. Los crímenes habían terminado felizmente. Eh, esos macabros crímenes terminan en el año 38. Pero un año después... Aparece el caso del chivo expiatorio, ¿m? de un cabeza de turco, de un pobre hombre llamado Flan Dolesal, que si bien había cometido delitos menores, era un pobre hombre desocupado, alcohólico, cuya única conexión con el caso criminal del asesino al torso de Cleveland fue que había sido compañero sentimental de la prostituta Jenobré Polillo. Recordemos que eh, Florence Genoviet Polillo Fue la, la primera mujer Asesinada Por el asesino de Cleveland eh, Y este hombre había sido su compañero sentimental Y según algunos También había sido su proseneta No era un hombre que tuviera buenos antecedentes Incluso parece que maltrataba a esta mujer Pero ser proseneta De baja estofa Y mal, ser maltratador No quiere decir ser de un asesino En realidad no había ninguna prueba determinante, Ninguna evidencia que involucrara a este pobre diablo llamado Fran Dolezal, que fue detenido no en Cleveland, sino en el condado de Cuyahoga, distante a 60 kilómetros de Cleveland, fue detenido por una acción del comisario Martin O'Donnell. ¿Martin O'Donnell quién era? Bueno, daba la coincidencia de que tenía un parentesco por vía política, porque con él primo de Francis Schuiner, ¿no? con el eh, poderoso congresista demócrata Martin Leonard Schuiner, ya que la hija del congresista estaba casada con el hijo de eh, Martin O'Donnell, comisario de Cuyahoga. Este comisario detiene a este hombre, lo presenta en las ruedas de prensa, eh, a idea, a los cuatro vientos de que se trata de, del asesino de Cleveland, que él sí lo había descubierto, que tiene una confesión firmada por con él mismo, tenía una confesión, pero una confesión arrancada a la fuerza. Después se descubrió de que eh, las confesiones hechas por Fran Dolezal, el único motivo era que había sido víctima de tortura, de brutalidad policial. ¿Y por qué se descubrió esto? Bueno, sencillamente porque a los cuatro meses de estar detenido, estamos hablando, repito, del año posterior a los crímenes, estamos hablando de 1939, eh, se lo encuentra ahorcado en su celda. A Fran Dolezal. Y cuando se le hace la autopsia correspondiente, se descubre de que tenía seis costillas rotas, producto de las violencias, de las palizas a las cuales fue sometido para arrancarle esta falsa confesión. De modo pues que eh, el único hombre que durante unos meses estuvo sindicado como sospechoso, por lo menos ante la opinión pública, ante el periodismo, Fran Dolezal, es desestimado absolutamente por todos los estudiosos actuales del caso del asesino del topso de Cleveland. Frank Dolesan fue un pobre chivo expiatorio, no fue el asesino de Cleveland. Sin embargo, el otro sospechoso, no el sospechoso mediático, sino el sospechoso real, el doctor Francis Schwinner, es muy probable que haya sido el asesino por una serie de circunstancias, de pruebas circunstanciales, valga la redundancia, pero muy firmes, muy convergentes, que apuntan a que esa era la identidad, ese era el rostro del desconocido e impune macabro criminal asesino del torso de Cleveland. Y bueno, por supuesto que en esta charla, que ha sido este un recorrido, una cabalgata, porque es un caso que tiene tantas aristas y es tan rico que eh, necesitaríamos horas para desarrollarlo con detalle y por supuesto que se escapan muchas cosas, creo que lo podemos dar por terminado porque básicamente. Eh, nuestra audiencia ya tiene todos los elementos para saber qué fue del asesino del torso de Climan, qué fue de esa retaíla, moncuoidea, criminal, horrible que se dio durante el año 34 hasta el año 38. Con una sola acotación, eso sí, hubo un crimen precedente en el año 34, en septiembre del 34, en el lago Edie, eh, dos trozos de cadáver que se encontraban a kilómetros uno del otro. Que pertenecía a una mujer y que se la llamó la dama del lago, O sea, la prensa le puso ese tan curioso mote, pero que en realidad la mayoría de los estudiosos entienden de que no es un crimen que se pueda incluir dentro del elenco mortuorio de las víctimas canónicas o tradicionales del asesino de entonces No obstante, eso fue una especie de preludio. Quizá fuera otro asesino, porque no hay duda que se trató de la víctima de un homicidio, esta mujer desconocida que se encontró su, su cadáver. En el lago Idi en, en septiembre del 34, o sea, un año antes, exactamente un año antes de que comienza la seguidilla criminal que la historia conoce como los crímenes del asesino del Toncho de Clibra. Y bueno, repito, podría haber muchas cosas más para decir, pero en este pantallazo general creo que nuestra audiencia eh, por lo menos tiene la base de lo que fue este caso criminal que este modesto investigador y autor eh, les ha relatado con muchísimo gusto. Eh, quedo a disposición. Si tenemos ahí algún compañero que quiera formularme alguna pregunta, estoy a las órdenes para responderla. Pues muchísimas gracias, querido amigo Gabriel. Eh, no sé si eh, añadir a Elionés dentro de las víctimas de, del descuartizador, quizás. Y nada, el turno de las preguntas. Eh, quizás yo me he quedado con, eh, con las dudas. Lógicamente, con la tecnología o con los medios de, la, de los que disponía la policía en aquellos momentos, eh, no hubiera sido evidentemente nada fácil eh, haber averiguado realmente la, la identidad de, del criminal, del asesino. Pero eh, está muy en boga reabrir crímenes antiguos con la tecnología que tenemos hoy y basándonos pues en nuevas técnicas policiales, nuevos datos, y el transcurrir del tiempo quizás es un arma pues eh, muy beneficiosa para los cuerpos policiales y los investigadores. ¿Se ha reabierto o ha habido investigaciones eh, que intentaran dilucidar la verdadera personalidad del desportizador en las últimas décadas? Bueno, en las últimas décadas eh, no se han reabierto investigaciones específicas sobre el caso del asesino del torso de Cleveland. Eh, concomitantemente a, a estos crímenes eh, y por el esfuerzo privado que hizo uno de los policías de campo más importantes, no lo mencioné en el relato porque no tuvo una trascendencia jerárquica, pero en la realidad Peter Medilo, que así era el nombre de este policía de campo, eh, fue un policía muy... Eh, importante porque se obsesionó tanto por el caso, que después llevó investigaciones que iban más allá de las que le imponía su superior jerárquico. Su superior jerárquico era David Hogan, o sea, era el jefe de la brigada eh, de, de la policía de Cleveland. Eh, pero él, por su propia cuenta, eh, no solo investigó concretamente estos 12 asesinatos, sino que entendió de que a posteriori hubo otros crímenes que podían haber sido del mismo asesino y que generalmente eran cuerpos encontrados en las vías férreas, porque lo mencioné a lo largo de la charla, quizá en forma secundaria, pero lo mencioné, de que esa gran hondonada o barranco de Kisbuberrán, donde tenía su vivero, su coto de casa del asesino, también... En las cercanías del mismo había vías férreas que estaban abandonadas, algunas, pero otras todavía funcionaban y había eh, trenes eh, con vagones de carga. Entonces, eh, Peter lo entendía de que el asesino no había sido Francis Schwiner, el principal sospechoso, sino que el perfil del asesino para él era el de un empleado de los ferrocarriles. Porque consideraba que tenía todos los elementos para, aprovechando ese tránsito de las vías férreas, deshacerse de los cuerpos, colocarlos en los lugares más. O sea, matar en determinado lugar y después ubicarlo, este, más allá de la fortaleza física que mencioné, porque había algunos tramos donde tenía que acarrearlo este, a, a la fuerza, a los cadáveres. ¿no? O sea, estamos hablando de un hombre de, de fuerza física. Pero Peter Medillo entendió que, eso, que otros crímenes que sucedieron, uno de ellos incluso fue. Un cero que fue encontrado decapitado también en un vagón de carga en la década del 40, ya, pero no en el área de kiswui run y ni siquiera en Cleveland. No obstante, este investigador, por su cuenta de riesgo, eh, consideró de que esos crímenes posteriores integraban el elenco de los asesinatos del torso de Támesis. De, fue, fue, perdón, un, un gafe mío, porque. Creo, Miguel Ángel, que te he comentado que también he estudiado el caso de otro gran asesino de la década este, de 1880 en la Inglaterra victoriana, cuyo este, mote criminal era el asesino entonces de Támesis. Pido perdón a la audiencia, en realidad, obviamente, quise referirme al asesino entonces de Cleveland. ¿no? Bueno, respondiendo a tu pregunta, Miguel Ángel, eh, actualmente no hay ninguna investigación. Eh, que trate de reabrir el caso, solamente las investigaciones privadas de este gran policía de campo, Peter Medilo, pudieron, eh, como teoría, como hipótesis, de que hubieron otros crímenes, no ya en Cleveland y ya en la década del 40, y el último fue en julio de 1950, este, de bodioceros, de vagabundos decapitados con partes de sus cuerpos cercenados pero sobre todo vinculados a la, a la, al sistema ferroviario, ¿no? Porque repito que la, la teoría de este gran investigador, Peter Merlo, era de que el asesino era un empleado ferroviario, en definitiva. Esa era su, su teoría. Y por último, te digo también que en lo personal creo que es imposible que, que se dé con este asesino. ¿Por qué? Porque acá se aplica una frase de Edmund Locke, un famoso... Hermann Locker, un famoso criminólogo francés, que decía que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Y cuanto más tiempo transcurre, la verdad más débil es, porque es ya más difícil encontrar alguna prueba, alguna conexión con el pasado. Porque nosotros tenemos a la joya de la criminalística moderna, que es el ADN, y tenemos la tendencia a pensar de que con el ADN se pueden descubrir arcanos criminológicos este, de cualquier clase. Sin embargo, no es así. El ADN permitió, eh, por ejemplo, hace un par de años, dar con el asesino del Golden, del Golden State, o sea, del estado de California. Fue un asesino serial que había cometido una, una serie de crímenes, asesinatos, pero también violaciones, y, o sea, terrible, eh, y que había afectado a, a parejas y sobre todo a mujeres en esa ciudad de, en la década del 70 y el 80 cuando el hombre tenía entre 30 y 40 años. Y eh, en el 2018, o sea, ya hace cuatro años, como pasa el tiempo, fue capturado gracias al ADN, eh, cuando el hombre tenía ya 72 años. Era un anciano de 72 años, y, y bueno, no hubo ninguna duda, gracias al ADN, de que Joseph Dancelo es el asesino de Golden Gate, del Estado Dorado. Pero se lo pudo encontrar porque sus crímenes no son tan antiguos, porque es evidente de que el asesino se murió por una cuestión cronológica, pero además no había tampoco en la época eh, elementos con los cuales cotejar, porque el ADN es una técnica espectacular, pero tú tenés que disponer el material genético con el cual cotejar. Y como era tan descuidado todo lo, el, el tratamiento que se le daba a los cadáveres, al, al tema fuedense en aquella época, pese a los muy buenos fuedense, yo mencioné a Arthur Pirce, que actuó desde el 35 al 37, y después Samuel Herbert. Samuel Herbert fue, eh, tuvo una fama a nivel ya eh, nacional, no, no solo en Cleveland. Pero bueno, por muy buenos que fueran, por muy excelente técnica que manejaran, estaban atrapados en la tecnología de su época. Y, y bueno, no hay elementos que permitan hacer uso del ADN en el caso del descuantizador de Cleveland. Por lo tanto, parece imposible que, que aparezca una prueba que diga: bueno, tal persona que por supuesto falleció era el asesino por tal y tal prueba y evidencia. Creo que en este caso, desgraciadamente, eh, desgraciadamente o no, bueno, va a quedar esa duda eterna y, y este caso criminal se agiganta porque. Estos casos se agigantan y, y tienen esa, esa morbosidad y, y esa, esa parte mítica justamente por la no captura y el no desmascaramiento de de, eh, del asesino, propiamente dicho. Eso hizo tan importante, entre comillas, la saga de Jack el Estripador, lo mismo del asesino del Zodíaco. Este, eh, y bueno, y también el asesino de, Totso de Cleveland tiene esa... Eh, Morgosa no te a gracias a su impunidad, al desconocimiento, creo que perpetuo, de su identidad. Pues muchísimas gracias. ¿Es el momento de realizar alguna pregunta a Gabriel? Eh, sí, Miguel Ángel. Primero que nada, muchísimas gracias. Muy interesante la, la exposición. Y eh, has mencionado lo del torso que se encontró en el Támesis en Londres. Y justamente era lo que yo te iba a preguntar. Eh, el estudio que hubo sobre, sobre ese crimen dice que hay una posibilidad de crimen por alguna secta satánica o algún sacrificio humano. Y quería saber si, si hay alguna vía de investigación por ese lado. Como este hombre bueno. dedicaba a decapitar al, a, a la gente y le cortaba los, los miembros, quería saber si hay alguna posibilidad de, de por ese lado, digamos, por el lado de, lo, de un crimen ritual bueno. satánico. Sí, este, como tú bien mencionás, este, debido a mi gafe de, este, de mencionar el caso del descuantizador del Támesis, que he estudiado y, y ha sido objeto incluso de una novela, pues yo creo que hay cosas que solamente se pueden revelar, entre comillas, gracias a la ficción, a la fantasía. ¿no? Hay arcanos que son tan profundos, y como mencionaba en la anterior pregunta que me hacía Miguel Ángel, que pasó tanto el tiempo. Hace imposible este, que con métodos científicos se detecte después de haber transcurrido tanto tiempo quién fue el asesino. Eh, en el caso del asesino del Támesis, sí, bueno, del punto de vista de la ficción y en base no solo a la ficción sino en base a algunos elementos eh, de juicio que hay en, en los expedientes, en lo que modestamente pude estudiar, yo me inclino por la posibilidad de la actuación de una secta satánica. Ahora bien. La pregunta tuya creo que se dirige a si se puede aplicar la presencia de una secta satánica, diabólica, en el caso del asesino de Cleveland. Y bueno, parecería que no. Digo, Todos los indicios eh, forenses y de la investigación que se llevó a cabo apuntan a que se trataba de un solo individuo, de un lobo solitario, que cuando mucho podría tener un cómplice, ¿no? pero incluso hasta esto está en duda. Y si nos apoyamos en la hipótesis de que realmente fue el desquiciado médico Francis Schuiner, que mencioné a lo largo de mi charla, que hay varios estudiosos actuales del caso que, que están convencidos a pies juntillas de que sí, fue el asesino, y bueno, evidentemente se trató de un único individuo muy psicopático, como el típico psicópata, ¿no? Porque estos... Otra cosa que no mencioné en la charla, pero que va de suyo, es que son crímenes propios de un asesino serial. ¿Y qué es lo que singulariza a un asesino serial? La falta de motivos racionales. Los motivos a veces en los crímenes pueden ser repugnantes, pueden ser y son repugnantes, repudiables, pero, pero al mismo tiempo los que tiene un psicópata un asesino eh, son eh, ir irracionales. A ver. Puede haber un individuo que mate eh, para ocultar una violación, mate a la mujer víctima de esa violación. Puede haber un individuo que asesine serialmente por un tema de codicia personal, para robar a las víctimas, para si las víctimas eh, digamos estaban aseguradas por él en alguna póliza de seguridad, poderlas cobrar. Bueno, todos estos, eh, todos estos casos hablan de actos de un asesino serial que sin duda son repudiables, pero. Que en realidad no son propios de un asesino serial químicamente puro, por decirlo de alguna manera, para la criminología, porque el asesino serial químicamente puro carece de motivos racionales. Sus motivos que los tiene son internos y no tienen que ver con estas características que son propias de los crímenes comunes, como el odio, la venganza, el deseo sexual, la codicia. Bueno, eh, justamente el asesino del torso de Cleveland a mi criterio, encaja perfectamente dentro de un típico asesino serial por su falta de móviles racionales, aunque sin duda había móviles, motivaciones irracionales propias, eh, muy íntimas de ese criminal. Y, y bueno, eso no es propio de una secta, de un grupo, y casi no es propio de un asesino que tiene un cómplice, porque ese cómplice tendría que estar tan, no digo desquiciado, no es la palabra, pero tener la misma psicopatía besánica que tiene él. Eh, entonces todo apunta de que fue un lobo solitario, que fue un único asesino. Habrá sido o no el doctor Francis schuiner sobre las que pesan sospechas válidas, pero que tampoco nunca se va a saber de la ciencia cierta. Pero aunque no haya sido este individuo, lo que creo que es indudable, O por lo menos yo le adjudicaría, si lo vemos en porcentajes, un 99,99% ,99 de probabilidades es que haya sido un único sujeto el causante de los crímenes del asesino del torso de Klieveler. Muchas gracias. Pregunté. Aprovecho, aprovecho, te hago vuelvo sobre el tema. Eh, en el caso de Jack el destripador, bueno, tú sabrás mejor mucho mejor que yo, pero había dos principales sospechosos. Uno era precisamente médico y el otro era carnicero, un carnicero polaco judío y Fíjate que, eh, lo que una, de, una de las claves de, las, de esas sospechas era la precisión de los cortes que había realizado el destripador. Uh -huh. En el caso este de, del asesino de Cleveland, digamos, ¿se llega a la conclusión de que era un médico por la precisión de los cortes que había realizado? ¿O eh, había otra. Sí, había otra, sí, mira. Eh, la, la posición de los investigadores, incluso del propio Leonés. Eh, que terminó teniendo la certeza de que este médico, Francis Suina, era el criminal, también tenía que ver con la posición de los médicos forenses, que mencioné a dos: Arthur Pierce y posteriormente Samuel Herbert. Los dos estaban persuadidos, en base al estudio que, que habían hecho en sus necropsias, de que el tipo de corte, eh, el tipo de amputación, todo mostraba un conocimiento anatómico, que no necesariamente quiere decir que fue un médico, pero alguien de que tenía conocimientos, porque sabía cómo cuadritar, no, por supuesto que yo nunca descuantice a nadie, pero eh, digamos, es toda una técnica, hay que cuadritar en la articulación precisa, los golpes deben darse en forma limpia, bueno, y todas estas características las tenían las víctimas, las pobres víctimas del descuantizador de Cleveland. Eh, las mostraban en sus, este, sus cadáveres, ¿verdad? O sea, eh, si no era un médico, era alguien que tenía conocimiento de anatomía, no había dudas. En, en lo que, eh, perdona que discrepe contigo, es en el caso de Jack el Destripador, porque el mito popular es que Jack el Destripador era un asesino. Que, cuyas víctimas habían sido sancionadas o, más, más que sancionadas en este caso, eh, evixeradas, ¿verdad? De ahí el mote de destripador, porque quitaba víxeras, eh, en forma muy quirúrgica, muy técnica, pero no, no es así, en la, en la práctica no es así. Solo un médico forense en el caso del, del destripador, eh, el doctor Gordon Brown, eh, tuvo alguna duda, alguna. Que podía haber sido un colega suyo Pero la, los otros fuedenses actuantes En forma terminante eh, Desecharon la posibilidad Es más eh, El médico forense que para mí es el más Extraordinario en el caso de Jack el Fripador, Porque es un precursor Del perfilamiento criminal El doctor Thomas Bond entendía Y, lo, y así lo entendió En una, en una especie de profile muy adelantado en el tiempo Que hizo a pedido de Scott eh, cuando diagramó las características que consideraba que podía tener el asesino Jack el estripador, dijo que no tenía, eh, que así lo mostraban eh, las amputaciones eh, de los cadáveres, no tenía ni siquiera los conocimientos propios de un cazador o desollador de animales, que tan torpe eran las disecciones que... Por eso lo descartaba totalmente, como que tuviera, que no, no, ya que fue un médico, que, que tuviera siquiera conocimientos anatómicos. O sea, eh, pero bueno, contesté dos preguntas. Me hiciste una sola, pero eh, mi amor, entre comillas, fue el caso de Jack, me hace que me vuelque para ese lado. Perdóname. Gracias. Muchas gracias. oído bueno, ahí este, el, el nombre de algún amigo conocido. Eh. No sé si se animará a hacer alguna pregunta, pero se ve que a las personas que le remití. El enlace están. En este, eh, han entrado eh, A ver si se animan a hacerme alguna pregunta, amigos. Eh, don, don Gabriel, mire, soy Vicente. Es, la, la, la conferencia es espectacular, la cantidad de datos que, que usted ha, ha explicado aquí con tanta soltura. No sé si tenía por ahí un guión, pero. Pero vamos, yo, vamos, si todo esto es así como de conversación, le felicito enormemente porque, vamos, tiene que usted tener un, una, una pasión por esto, vamos, para recordar nombres y demás de más ingleses de... Uf, quiero decirle, y por eso me sorprendía... Y mi pregunta era: ¿de qué le viene la pasión a un crimen que evidentemente no le arresto no nada, sino todo lo contrario, que lo tiene tan lejos creo que lo tendrá muchos miles de kilómetros para, para poder llegar a, 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 yo no digo drogarle, pero ha tenido usted que haberle dedicado muchísimas, muchísimas horas a esto y le tiene que haber enganchado como un, vamos, y. y en fin, esa es la, la pregunta. ¿Cómo, cómo, cómo una persona eh, se dedica a esto? Tanto es que lo que dijes, oye, lo puedo entender, pues es un crimen que ha sucedido que en mi ciudad, que ha, ha marcado a la generación, a mis padres. Yo lo he oído hablar tanto y entonces, pues, pues una persona se va metiendo, pero, pero vamos, me sorprende el, el, la cantidad de, vamos, sí. de horas que tiene Costa Verde. Ante todo, te agradezco, me, me halaga mucho tus palabras. Este, en realidad, como ya antes de esta charla adelanté en comunicaciones previas con, con Miguel Ángel, yo esperaba, y no sé si lo conseguí, en base al entusiasmo que le pongo a esto, suplir gafes o fallos propios de quien es un orador improvisado, porque yo soy un abogado metido a escritor. Vamos a hacerla. Yo soy abogado porque es el medio de vida con el cual, este, eh, bueno me solvento yo y mi familia. ¿no? Y bueno, quizás propio de la abogacía, que es una actividad tan absorbente, tan presionante, uno necesita un escape de meterse en, en épocas que no tengan nada que ver con su cotidianidad. Bueno, y eso me ha llevado, por ejemplo, a eh, escribir eh, esta novela, La Más Peligroso, donde resuelvo, entre comillas, los arcanos de la identidad de Jack el Estripador y del asesino del torso de Támesis. Eh, más que nada un escape, un tema psicológico, de decir, bueno, necesito algo para salir de, de algo que es muy, muy duro, que es el ejercicio de la profesión, en oh, forma independiente y en un país del tercer mundo, o sea, este, donde es más... No, no, no quiero este, que mis palabras sean un menoscabo a este, digamos, abogados españoles, pero bueno, no es lo mismo ejercer en el primer mundo que en el tercero. Así que te darás cuenta, mi buen amigo, eh, si necesitaré algún escape. Y bueno, eh, se me dio por este lado como se me podía haber dado por otro lado de la historia. A mí me gusta mucho la historia eh, y no lo estoy diciendo para dudarles la pildo de ustedes, yo soy un apasionado de la historia española. Yo este, o algunos de mis héroes han sido los conquistadores, Hernán Cortés, eh, Pizarro. Eh, hubo un tiempo que yo leía en forma este, apasionada la, la, las gestas de las conquistas de América y algunos de mis conocidos pensaban de que el día que me eh, decidí a salir del estudio del derecho con lo que comía y que me alentaban, bueno, ¿por qué no escribí si lees tanto? Y ellos pensaban que eh, me iba a dedicar a, bueno, a algo propio de la historia de España y sobre todo de la conquista de América, pero eh, esas vueltas que tuvo la vida hizo que allá por, en el 2008, un poquito antes, se empezara a leer sobre este caso paradigmático de Jack el Estripador, y bueno, se generó, este, no, no te diré una obsesión, pero sí un gusto por eh, pasar de una lectura a otra, traducir del inglés, porque la mayoría de, de los libros y las obras están en idioma británico, y con mi muy modesto ingreso ir traduciendo los libros que llegaban a mi poder eh, y bueno mira lo que te puedo decir es que sin querer sin buscarlo tú te conviertes en un experto en algo después de años y años de leer sobre algo Cuando los demás empiezan a decir ah no pero es un experto en tal cosa no yo solo leo me gusta tengo entusiasmo por esto pero invertiste tan sin, sin darte cuenta tantos años que bueno evidentemente del caso sabes eh, a veces no los a veces exponer con la claridad necesaria ¿no? Porque, repito, eh, básicamente soy un abogado metido a escritor Y eventualmente a expositor de, de temas criminológicos pero, pero bueno, sí, ha habido mucho estudio y, y ha sido más que nada un escape, un escape psicológico El caso de Jack el Estripador como pudo haber sido este, otro caso Pudo haber sido otra área, no de la criminología, de la historia son mis dos grandes pasiones, la criminología y la historia, además del derecho con el cual me gano el sustento. Muy bien, le felicito. ¿Y, y, y el estar a tantos kilómetros de Cleveland, esto le ha supuesto, supongo que muchos problemas? Por hora de recabar información, o lo ha encontrado en las redes, o, o ha tenido a alguien allí en Cleveland que le ha facilitado todo esto, porque, claro, todo, no es lo mismo tener un. estar todo aquí, que lo que, tiene que, usted cerca, que puede ir a visitar, a consultar cuántas veces, a tenerlo a, no sé, así son 3.000, 4.000 kilómetros de distancia, esto no lo no tiene que haber ayudado para nada. No, no, eh, 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 mi amigo, es un impedimento, pero bueno, uno trata de, de soltear esas barreras, este, ya le digo, adquiriendo, cuanto leo, traduciéndolo, con dificultades o no, pero traduciéndolo, obviamente las obras más importantes de investigación son eh, de autores norteamericanos, por ejemplo James, James Badal, que todavía vive, es un gran investigador y, y historiador de, 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 específico de casos criminales de Cleveland, que ha escrito varios libros donde saqué buena parte de la información. También hay otros autores, incluso por pues acá tengo un libro del de criminólogo español, Vicente Garrido, muy recomendable, en Perfiles Criminales, donde él le dedica un capítulo muy bien escrito al caso de, del asesino del torso de Cleveland. Y bueno, o sea, todo lo que ha habido en español, que no es mucho, lo he devorado, pues así decirlo, y después se trató de traducir obras, las obras básicas en, en inglés. Amén, de, de todo lo que Internet, e internet nos aporta. ¿no? Pero siempre hay, lo que aporta Internet siempre hay que ser cauteloso, hay que despejar la paja del grano, porque también hay muchas fake muchas muchos bulos dentro de la información. ¿no? Este, y es fácil caer cuando no se estudió a fondo un tema este, y ser víctima de esos bulos, este, no solo en el caso del despatizador de, de Clivera. En el otro caso, que sí le he dedicado mucho más tiempo. Vaya que lo sé y a veces no tengo más remedio que con la mayor amabilidad rectificar a alguien que me hace una pregunta, como me hizo el anterior de este compañero, de, de bueno, ya que el estripado es un médico, lo dan por descontado algo que no es así, bueno, no tienen por qué saberlo porque no han investigado tan a fondo. Y hay mm, ciertos mitos que, que quedan adheridos a, a un caso criminal y no son sino mitos, son falacias. Y vaya que lo hay en este tipo de casos. ¿no? Este, eh, creo haber dado con la bibliografía más correcta para hacer la modesta exposición que se ve a cabo hace, hace un ratito. Sí, sí, muchísimas gracias y enhorabuena. ¿eh? A colación de, de la apreciación que ha hecho Vicente de esos años de investigación, eh, yo creo que a todo investigador hay dos características que le definen. Una es pues esa inquietud y otra en el caso de nuestro amigo y en el caso de otros muchos, la generosidad, que queda patente cuando nos regala en dos horas o en hora y media de exposición, eh, ni más ni menos que todos los años que ha dedicado él a investigar, a cribar esa información, a decidir lo que vale la pena, lo que es, como bien ha dicho, fake. Y eso es algo que no estará nunca suficientemente agradecido. Dos preguntas rápidas. ¿Puedes sí, pues tiempo? fantástico. El destripador que de, de Londres, el Jack el Destripador. Y viendo que tú también has estudiado a ese asesino, quería saber si tú tenías alguna teoría de quién pudo haber sido. Eh, y la otra pregunta era si habías podido estudiar algo. De los, de los eh, criminales españoles. Yo he vivido 12 años en España, así que he oído hablar de muchos, pero si sí, habías podido eh, estudiar algo sobre ellos. Bueno, eh, tratando de contestar primero la última de las dos preguntas. Eh, sí. Me apasiona, como ya eh, es notorio, digo, el tema de la criminología y de los casos asesinos en serie. Y por supuesto que España tiene este, un amplio currículum. Lamentable, ¿no? Siempre es lamentable. Estamos hablando de un tema obviamente deplorable, pero que es propio de la vida humana. Eh, en el caso de asesinos españoles, eh, he investigado más, he estudiado más casos icónicos de la antigüedad, desde el de Roma Santa al de Díaz de Garayo, o sea. De la Y tengo cierta predilección por los casos antiguos, por esa pátina que da el tiempo, esa. Este, ese encanto especial que le da el tiempo y épocas. Y España, vaya, que tiene no solo una cultura extraordinaria, sino unas épocas históricas que, para aquellos que provenimos de un país, tú sabes que Uruguay tiene 250 años de independencia. Entonces, es tan difícil para alguien que se ha educado y criado, eh, digamos, el salto de, de ponerse a la altura de, de pues, un español, ¿no? O sea,. Todo lo que nosotros tenemos que estudiar es impresionante. Eh, mejor dicho, si nos quedemos abocados a la historia de España, ustedes tienen eh, cientos de años de cultura. Uruguay tiene 250, el respeto y el amor que yo le tengo, pero es la realidad. Entonces, eh, vaya que también a nivel criminológico, España tiene una riqueza impresionante. Eh, y bueno, los asesinos seriales españoles que, que más me han interesado han sido Mantí, también el caso de La Vampira de Barcelona, el de Díaz de Galallo, el de Roma Santa. Me han interesado más estos que los más contemporáneos. Sí, he leído del de asesino de la baraja. Bueno, acá Vicente Garrido en este excelente libro, eh, digamos, desarrolla varios casos criminales españoles modernos, pero... No me animaría a dar una conferencia ni a escribir sobre ellos. Eh, quizás sí sobre los casos este, antiguos que, que te acabo de comentar, que, que me fascinan realmente. ¿no? Este, son tétricos pero fascinantes. El de Enriqueta Martí me parece una cosa espeluznante, pero a su vez con un atractivo este, terrible. Y no me olvidé de tu primera pregunta. Que es, eh, bueno, ¿cuál sería mi sospechoso? La pregunta del millón, que muchas veces me hacen ¿no? cuando doy charlas sobre el jaque del estripador, ¿cuál es tu sospechoso del jaque el estripador? Y, y bueno, yo sé que eh, dejo un poco desconformes a mis interlocutores, porque les digo, yo no tengo un sospechoso, yo considero que ninguno de toda esa retaíla de todo ese abanico de sospechosos que se han presentado, muchos de ellos en forma mediática, eh, tienen los, eh, los fundamentos suficientes para haber sido el asesino. De buscar un perfil, yo buscaría no, no una persona concreta, sino un perfil de asesino. Y ese perfil de asesino puede coincidir con dos de los sospechosos que quizás son de los menos conocidos. Uno de ellos es un marino marcante llamado Karl Feigermann, de origen alemán, que justamente por su tipo de actividad náutica le permitía. Eh, Llegar e irse a distintos lugares Y que con ciertos fundamentos Se lo acusa de que en otras partes del mundo Cometió crímenes también Y también eh, de que recaló En el breve otoño del terror De, 1900, de 1888 En Whitechapel eh, Hay ciertas pruebas sobre eso Entonces pudo haber sido por el perfil que tiene este individuo Y porque el único crimen Reconocido por el cual se lo llevó A la, a la silla eléctrica en, Después de una estadía en la cárcel de Sing Sing Ocho años después de los asesinatos de 1888 de Sacre Destripador, de eh, el único crimen por el cual eh, fue acreditada, se lo juzgó, eh, mató de una manera muy similar a como mataba Sacre Destripador, de de, con un corte de izquierda a de derecha en el cuello de la víctima, ¿sí? que era la firma, eh, la firma criminal que tenían los crímenes de Sacre Destripador. De eh, por esas coincidencias, Karl Feijer me parece un sospechoso posible, plausible, pero no hay prueba. Y el otro por el cual me puedo inclinar eh, de que su perfil encaja también es de los menos conocidos y no es muy mediático, es eh, James Kelly James Kelly fue un, un, un psicópata no un loco, sino un psicópata que estuvo preso y a punto de ser ejecutado porque había asesinado a su cónsuge cuando era muy joven, él tenía 23 años cuando comete ese crimen, también eh, con ese corte de izquierda a derecha en el cuello de la víctima muy similar a los de Jack el Estripador, que además se fuga del hospicio de Broadmoor, ¿no? mostrando gran inteligencia se fuga, y su fuga coincide con los pocos meses en que se suceden los asesinatos de Jack the Ripper, que van... Cuando uno habla de Jack sin conocer el caso a fondo, se piensa que fue un asesino que mató durante un lapso muy prolongado de tiempo, y que tiene una cantidad importante de víctimas, no, en realidad víctimas canónicas o tradicionales tienen más que a cinco mujeres, que con los respetos que merece, porque toda muerte es repudiable y es lamentable, pero eh, si lo comparamos con otros asesinos más contemporáneos, parece un nene de pecho, un individuo que mata nada más que a cinco, para tener la fama, la triste fama que logra, eh, cuando tenemos casos como el de Andrei Chikatilo, por citar si uno más o menos contemporáneo, un asesino so eh, ruso, de la época de la Unión Soviética, que se le adjudican, y están probados 53 asesinatos, eh, y acá en Latinoamérica tenemos a personajes como el monstruo de los Andes, o sea, a Pedro Alonso, que tiene más de 200 víctimas infantiles, y a Garavito, que también anda por esa cantidad de víctimas. Bueno, eh, ya que el estripador no se sorprende, ¿cómo con cinco víctimas nada más pudo tener esa triste fama? Y bueno, sería muy largo de explicar y no es el objeto de la pregunta que tú me hiciste. Pero respondiendo la parte de tu pregunta de cuáles serían mis sospechosos eh, más viables, yo menciono esos dos, por el, porque el perfil coincide, no porque sean ellos, es más, yo creo que no fueron ellos, pero si eh, tuviera la obligación de señalar, pudo haber sido Carl Feigerman, el marino alemán ejecutado en Sing en 1896, que mató de una manera muy similar a Jack el Estripador, o el loco, entre comillas, eh, James Kelly, fugado del asilo de Guadalmore, y que después nunca más se lo capturó. Y él eh, ya anciano, eh, algo parecido al sospechoso del caso de asesino de, de Cleveland él, él se internó de moto propio por propia voluntad, en el asilo ya siendo anciano y cuando, según algunos investigadores, había cometido en Norteamérica una serie de crímenes similares, eh, con modos eh, modo superando muy parecido al, al que del asesino primigenio, ya que el tripador. Esos dos. Personaje destacaría, James Kelly y Carl Feigenbaum. Entiendo que si te dedicas a la abogacía será la rama penal, penal digamos, o, o es otra. Es otra vez, mi amigo. Me dedico al la, a la área civil y comercial ah. y después a áreas este, comunes a prácticamente a cualquier abogado, como pueden ser los casos de familia, casos propios de desalojo, o sea, de derecho arrendaticio. Eso ha sido mi ganapán en mi, mi medio de vida, que este... Y muy agradecido estoy a esas áreas del derecho. Y en materia penal he trabajado con un socio donde el penalista es él, y no tanto yo, yo más bien soy un colaborador, y lo he hecho en casos muy puntuales, este, porque el derecho penal es muy duro y, y una cosa es estudiarlo, el sentir de, de entusiasmo, tener pasión por el derecho penal, y más que por el derecho penal, por la criminología y por los casos criminales célebres, es muy distinto a en el día a día, este, ganarte la vida con eso. ¿eh? Digo, ya bastante estresante es mi profesión, dedicándome a áreas alejadas de lo penal, este, que no le quiero añadir, que no le he querido añadir este, eh, digamos, lo que hubiera sido dedicarme al derecho penal ejerciéndolo. Este, Muy bien, muchas gracias. Gabriel. Por favor, gracias, gracias a ti por las preguntas. Por favor. Eh, si, si puedo dar una última palabra, si me dejan. Sí, adelante, Pablo. Soy Pablo López Gamio, estoy aquí en Montevideo, Uruguay. Eh, he trabajado como abogado ahí en España también, así que conozco bastante de, de vuestros temas. Este, no solo viví casi de frente lo de las chicas de Alcázar, a otros temas más que ya lo conoceréis vosotros más que yo. A, aclaro que Pablo es un conocido mío, un viejo amigo, eh, también compañero de Facultad de Derecho en Uruguay. Este, y que mantenemos una excelente relación, por eso le envié la invitación. Fantástico. Lo, lo, lo aplaudo porque se, se anima a intervenir. De otros capaz que han andado un poco tímidos hoy y, y, y no han intervenido. Así que, este, Pablo, aunque no aparece ahí, debe ser por problema técnico, pero no es que tenga miedo de aparecer, quiero aclarar. Eh, pues les cuento de vuelta que con Gabriel, desde el año 90, que lo conozco, que está, estuvimos juntos, compartimos no solo facultad, sino que el estudio jurídico, o sea, el, en, en la oficina, eh, pues eh, hemos estado, eh, lo he conocido bien profundamente y él, él era interesado, muy interesado por estos temas, eh, llamaba la atención incluso, ¿no? Digo que, que a alguien le interesaba. Y, y luego, más tarde, pude saber, o sea, años después, descubrí realmente <laughs> su vocación cuando largó estos libros. Este, con una muy buena sorpresa si vosotros habéis escuchado esto eh, os habréis dado cuenta del colorido de la descripción de los paisajes desde las vías al montes este, la descripción es, es perfecta es excelente este, y espero que tenga mucho éxito en sus próximos libros muchas gracias a todos ¿eh? muchísimas gracias por eh, la intervención Pablo queda tiempo para una pregunta Miguel sí adelante adelante Mira, oh. Hola, buenas noches. Soy Alfonso Bernat desde Barcelona. Eh, me ha encantado la conferencia, la exposición de hoy. Y quería hacerte un, bueno, una pregunta has comentado eh, la influencia que tuvo la, la prensa, el carácter mediático que, que decimos ahora, pero no creo que en aquel momento se dijese, solo con, con la radio, porque en aquel momento había la radio y la prensa. Este tipo de, de criminales, este tipo de crímenes, eh, la prensa encuentra un campo abonado perfecto para... Para, para hacer su trabajo de, de prensa amarilla. Y este trabajo de prensa amarilla puede llevar a, a crear un, un mito en algunos criminales, que, como has comentado ahora con, con el tema de Jack el Destripador, luego la, la, la realidad fría, dices, oye, pues es verdad, pues si solo fueron cinco. Y, y luego la diferencia entre el estudio policial y, desde luego, el estudio, el estudio mediático, que supongo que debe de hacer, como muy bien has mencionado sobre Elliot Ness, de, que les, les, les pone presión y nervios y plazos en su trabajo. Gracias. Bueno, eh, contestando la pregunta de, del compañero. Eh, en el caso del descuartizador de Cleveland, eh, la prensa tuvo mucha importancia. Como creo más o menos haber mencionado a lo largo de la conversación, al principio hubo una suerte de luna de miel con eh, Leonès y se le perdonaba, digamos entre comillas, eh, no se lo acosaba tanto, aunque ya estaban llevándose a cabo algunos de los asesinatos del asesino del torso de Cleveland, se los dejaba pasar porque se ponía el, el eje en el buen desempeño que Leónes estaba teniendo en cuanto a limpiar la corrupción policial y haciendo más eficaz la seguridad de, de la ciudad. Ahora bien, hubo un momento que se hizo inocultable y los tres periódicos, digo, hay algunos más, pero los tres periódicos principales de la época de Cleveland, bueno. Como que ahí se eh, empezaron juntos a hacer ya una campaña más fuerte, no una campaña difamatoria, pero sí una campaña de presión que hasta es entendible. Era como decirle, eh, Elion Ness, tú eres un brillante policía, eh, eh, llevaste a la cárcel nada menos que al principal gasta de la época, al Capone, ¿cómo no vas a poder contra un eh, asesino en serie? Eh, que es un desconocido, que está matando básicamente a indigentes y también a alguna persona identificada, pero que es un único individuo. ¿Cómo tú, con toda esta fuerza policial que el Estado te está, te está brindando y Cleveland te está brindando, eh, no estás teniendo el mismo éxito que sí tuviste eh, nada menos que unos años atrás? Eh, eso era un desconcierto que tenía la prensa. Y al principio lo mostró en manera de desconcierto y después empezó a hacer una presión. Eh, y hacer algunas críticas pero que estaban fundamentadas no porque Elion Ness, como, como dije a lo largo de la charla eh, dejaba la investigación de este caso que para él era fastidioso en mano, primero de la policía específica, de John Zematovich, el jefe de policía eh, de David Hogan el jefe de, de la brigada de investigaciones o sea, recién allá a fines del, 30, del año 37, cuando ya se habían consumado entre 6 y siete de los Asesinato de los 12 asesinatos canónicos de este asesino, es que no tiene más remedio que organizar un grupo eh, para policial, de los que comúnmente se les llamó los desconocidos, para atacar este caso. Y, y también cometió algunos errores, eh, objetivamente. Bueno, la quema, el incendio de eh, toda esa localidad tan pobre, de todas esas chabolas emplazadas sobre Kinsbury-Doran, sobre el. Las márgenes del río de Cuyahoga, parecía un acto bastante eh, prepotente, de fuerza. Lo que pasa es que el Ness estaba acostumbrado, y había sido muy eh, exitoso en eso, a usar eh, la fuerza policial que le encomendaban. En atacar las destilerías de los gastos de Chicago, de Al Capone, de Booz Moran. O sea, porque siempre se habla que él combatió a Al Capone, sí, sin duda, fue su éxito mayor, pero también combatió a otros gastos de menor calidad en, en Chicago. Y bueno, eh, todos aquellos que vimos la Serial de los Intocables recordamos a, a Robert Stark en el, interpretando, encarnando a, al mítico Elion Ness yendo al frente con. Con, este, con hachas, destruyendo los barriles de las destilerías de Al Capone y, y asaltando la espuma de, de, de la cerveza. Bueno, eh, todo eso en realidad sí lo hacía, o sea, ese trabajo de campo, de, de enfrentar, y, y bueno, que de alguna manera acá en Cleveland estaba con las manos atadas, porque no es lo mismo enfrentar a un mafioso, poderoso que el mafioso sea, porque todo el mundo, Al Capone sabía dónde vivía, sabía dónde ubicarlo, sabía... Cuáles eran sus colaboradores, cuáles eran sus contactos, o sea, era, no, no estaba atacando un fantasma, no estaba atacando algo inasible, eh, Elion Ness. Lo que le sucedió a Elion Ness, le podía haber sucedido a cualquier policía o investigador que ocupara ese cargo. Con toda probabilidad iba a fracasar, porque era muy difícil ante un asesino tan frío, tan metódico como este, eh, haya sido quien haya sido, no necesariamente el doctor Francis Schwiner, eh, era, era muy difícil localizarlo y atraparlo. Eh, es una paradoja, ¿no? Porque puede parecer como Helionet este, fue capaz de vencer a un enemigo muy superior, pero hay que ver el tipo de asesinatos. Acá el, el asesino se mimetizaba y aprovechaba a, la vi, el, a las víctimas. Era un tipo de víctima que eh, ya lo vimos: de 12 eh, cuerpos que se encontraron, solamente se identificaron dos. Eh, era un asesino inteligente que además trataba de ocultar y entorpecer la investigación policial y lo lograba. Por lo tanto, el fracaso que tuvo Leonés lo pudo haber tenido con toda seguridad cualquiera fuera el detective o policía que tuviera un cargo similar a él en ese momento. Fue una víctima de su tiempo la investigación de Leonés. Creo que con esto redondearía un poco la contestación a, a la pregunta del amigo. Pues muchísimas sí, sí. gracias. Pues Gabriel, eh, alguna vez lo, lo hemos dicho, cuando tenemos la fortuna de encontrar a alguien que tiene los conocimientos, eh, que además eh, tiene ese don de atraer la atención hasta el minuto eh, final, porque llevamos ya casi, pues yo creo que hemos superado las dos horas eh, de conferencia y estamos todos encantados. Y, y estamos pendientes de, de cada una de tus palabras, y además, esa persona lo sabe sazonar con esa ilusión y con esa eh, locura casi por el tema, como la que tú tienes. Eh, el programa queda, pues, como ha quedado, una, una delicia. Y yo te tengo que agradecer una vez más, pues, esa generosidad de transmitirnos y regalarnos todas tus apreciaciones y todos tus conocimientos de todos estos años e invitarte a, a que formes parte de, de esta familia, igual que a todos los nuevos miembros que han entrado para esta conferencia. Aquí nos daremos cita eh, de tanto en cuanto y con temas pues, también súper interesantes. Y por mi parte, poco más puedo decir que, que transmitirte mi agradecimiento, yo creo que el de todos los que nos hemos dado cita aquí. Muchísimas gracias. Si quieres, eh, si quieres despedir eh, tu conferencia. Solamente decir, aunque es una, este, parece que no es compromiso decir que el agradecido soy yo, me, me he sentido realmente estas dos horas y pico, que dicho sea de paso, este, has tenido el mérito de que ha sido la, la vez que se me ha dado más espacio. Y bueno, como ya ves, podemos amanecer, porque creo que en España deben ser como la, 12, la 1 de la mañana, no sé. Sea, Acá, acá, acá hay seis horas de diferencia con el Uruguay, pero ya, ya en España ya estamos en el día 14, o, o me equivoco, el 14 de enero. Sí, son la buena menos cuarto. Que las veces en este momento, habla de tu generosidad y de lo buena persona que sos. Y te reitero que para mí va a ser un gusto, Dios mediante, en un próximo viaje, conocerte en persona, como he podido conocer a otros amigos, que han sido amigos virtuales primero, españoles, donde tengo. Toda una serie de, o sea, cada viaje que hago tiene un plus. Es verme con estos amigos que los conocí primero por internet, porque tuvieron a bien comentar, por ejemplo, algunos de mis libros, por algún chat, en fin. Y después, bueno, eh, Dios ha querido y la, la buena suerte de conocerlos en persona. Y, y espero que me hagas el honor de mi próximo viaje. Siempre digo, Dios mediante, si Dios quiere, ¿no? O sea, estamos todos en manos de Dios. Pero si, si por junio se concreta poderte conocer en persona y conocer quizá algún este, amigo más ahí de locos por nuestra historia, eh, el agradecido soy yo. Pasé estupendamente y creo que es notorio. creo que se dan cuenta de que he pasado de maravillas. Pues muchísimas gracias y en breves, en, eh, yo creo que en una semana o un par de semanas tendremos una nueva cita. En locos por nuestra historia estáis están ustedes todos invitados y mientras tanto pues tenemos un canal fantástico de YouTube que está creciendo pues muchísimo yo creo que cada semana somos 50 40 miembros más estamos ya en 3.300 que ya os digo que en temática histórica eh, pues es una alegría y es eh, cuanto menos esperanzador Muchas gracias. Y hasta la próxima.